Bienvenidos al retroactivo podcast número 31. ¿Alguien se ha mirado qué número es este? 29, no lo creo, creo que es más. Pero bueno, bienvenidos en cualquier caso. Una vez más, un mes más, estamos aquí para contaros otra historia. Otra historia de algo tecnológico. ¿Qué será esta vez? Chan, 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 chan. ¿Saturnino? El VHS. ¿El VHS? Sí, sí. Pero... Pedro Troz, bienvenido. ¿Tú crees que el VHS se merece estar en esta mesa? Estamos siempre hablando de videojuegos, de consolas. Hombre, yo no esperaba encontrar aquí unas demos de Sega, pero en todo caso es uno de esos cacharros que hay gente a la que ya hay que empezar a explicarle para qué sirven. Y eso creo que concuerda con la filosofía del programa. Lo cierto es que cualquier tecnología que ya ha muerto, a nosotros no sé por qué, pero... nos empieza a interesar un poco más de la cuenta y siempre estamos pensando en cuándo haremos un episodio para hablar de tal cosa, tal... El botijo, por ejemplo, ¿sabes? Algún día lo haremos. Bueno, si hubiesen botijos con algún wifi, botón o algo, sí, los traeríamos aquí. Bueno, pues sí, pues como hemos dicho, vamos a hablaros de la historia del VHS. Un sistema que creo que todos conocemos, no solamente conocemos, sino que... me atrevería a decir que todos hemos tenido. Sí. Algunos han tenido el otro modelo que también todos tenemos en mente, que es el Betamax. El Betamax o el V2000, claro. El V2000. ¿Vosotros de cuál erais? Yo siempre fui de VHS, la verdad es que no tuve... Aunque técnicamente sabía que los otros eran mejores, claro. Ajá. También de VHS, algún contacto inicial con el Beta... sobre todo en los videoclubs, esta cinta tan pequeñita, y esto, joder, esto mola, pero... Y con el V2000 también, y tengo, bueno, nuestro querido montador Chim, tenía un V2000, así que... Pobrecito. Él probó en sus carnes lo que sufrieron los usuarios de V2000, que luego explicaremos un poquito lo que es. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablaros del VHS, un sistema que, aun no siendo el primer VCR en llegar al mercado, consiguió ser el líder, el número uno, durante casi más de 15 años. Un sistema que podemos decir que sí que supo escuchar las necesidades del mercado, no como el Beta, que ya veremos cuáles fueron los errores que tuvieron, aunque eso sí llegaron los primeros, pero a veces eso no lo es todo. Y vamos a contaros aquí esta historia de cómo aparece el VHS. Como siempre, esto es muy habitual también en este podcast, nos remontamos tan atrás que la primera impresión es qué tiene que ver esto con el cacharro que vienen a contarnos esta gente hoy, ¿no? Bueno, pues hoy nos vamos a remontar al año 1944. Ahí había un ruso que estaba en Estados Unidos y fundó una empresa. La empresa se llamaba Ampex. Y esta empresa fabricaba prácticamente motores y generadores eléctricos. Hasta ahí todo muy bien. Lo que pasó es que después de la Segunda Guerra Mundial contactaron con esta empresa para decirle: oye, mira, que nos hemos enterado que los alemanes, los nazis, tenían algún sistema para grabar audio en una máquina. No sabemos muy bien cómo funcionaba, pero parece ser que eran cintas magnéticas. Y los tíos conseguían grabar el audio y reproducirlo después. Esto, que parece ciencia ficción, te vamos a encargar a ti, a Ampex, que os encarguéis de ir a Alemania y descubráis el misterio. A ver si es verdad que existe una máquina o que esta gente ha conseguido hacer algo para grabar el audio y poderlo reproducir después, ¿vale? Bueno, pues eligieron a Jack Mullin, que era una persona que trabajaba en esa empresa, y le dijeron: mira, cógete un avión, vete a Alemania a descubrir el misterio de las voces grabadas en cintas. Porque esto es digno de conocerlo, porque esto es tecnología que necesitamos para... vamos a aprovecharla, porque seguro que podemos hacer muchas cosas con esto, ¿no? Bueno, que fonógrafo ya tenían los americanos, ¿eh? O sea, lo que sería el disco redondo en espiral, uh-huh, eso ya se podía y se podía grabar, pero no evidentemente se podía grabar y borrar, borrar y grabar, editar, cortar, todas esas facilidades que daba la cinta magnetofónica. Uh-huh. Bueno, de la comodidad. Pues Jack Mullin llegó a Alemania y descubrió dos magnetofones. Eran gigantes, eran... casi te llegaban a la altura de la cintura. Por supuesto, la documentación, si la había, no estaba en inglés y era bastante complicada de entender. Así que esta persona se los trajo a Estados Unidos y estuvo nada menos que 2 años
abriéndolo, destripándolo, investigando cómo funcionaba por dentro. Seguramente parte de ingeniería inversa tenía que haber ahí también. Hasta que al final, después de los 2 años, dijo: creo que ya sé cómo funciona esto. Y él tenía una idea en concreto con este sistema, y era decir: si yo aprendo cómo funciona esto, podría ser que ya tengamos un primer cliente para este invento. Y él pensaba en Hollywood. Él pensaba que podría servir para grabar el audio de las películas, no el vídeo, sino el vídeo todavía no se pensaba, el audio de las películas. Y él pensaba que esta gente tenía pasta como para interesarse por algo así. Así que en el año 47, ya cuando él había conocido todo el funcionamiento, fue a hacer una presentación a Hollywood. Hizo dos presentaciones. Y las presentaciones de su sistema eran bastante curiosas. Ponía una cortina delante, tenía a su público, sus potenciales clientes, delante de la cortina, y detrás de la cortina ponía el reproductor este, el magnetofón este que había inventado él, y luego ponía un músico de verdad. Y sin que su cliente viese nada, le decía: primero escucha esta música. Y escuchaba a un tío tocando música. Cuando terminaba, le decía: y ahora escucha esta otra música. Y sonaba la misma música. Y le decía: bueno, pues de las dos que has escuchado, una era directo de verdad y la otra era una grabación. La gente decía: ¿cómo puede ser una grabación? Una grabación, pero Alta si eso no se calidad. puede hacer. Y además, las grabaciones que hay hasta la fecha se oyen fatal. O sea, enseguida notas la diferencia. Bueno, pues el éxito que tuvo era gracias a que había conseguido casi casi asemejarse la misma calidad de un directo real de una copia, ¿vale? Entre ese público había una persona en concreto importante sentada ahí en las filas, que era Bing Crosby. Bing Crosby, que ya hasta ayer, lo siento, pero no sabía quién era, es un cantante súper famoso de aquella época. ¿Tú sí lo sabías, Lo había Saturnino? conocido, pero vamos, Ah, que ¿le conociste? claro, sí, lo conocí porque ya tengo una edad, entonces No, no confundir con Bill Cosby, que es otro señor, ¿eh? ¿Tú le conocías, Pedro? Es un cantante de estos, americano, pero no, tampoco lo conozco personalmente, ¿no? bueno, pues esta persona que era cantante y era una estrella de radio en ese momento en Estados Unidos tuvo unos problemas anteriores a esto, porque en la radio, y tú me corregirás, Pedro, todos hacían directo en aquel momento. No había opción de grabar un programa como estamos grabando aquí ahora uno para reproducirlo después. Siempre era música en directo, siempre era todo en directo porque ni había medios y los pocos que habían eran demasiado caros y la calidad era súper Yo pésima. he estado en los estudios de Radio Nacional hace, bueno, cuando estaba en la universidad, hace unos 20 años, y había un piano en el estudio todavía. O sea, porque cuando estaba ahí Impresionante. el piano para los momentos musicales, el pianista ahí tocando, y después pues continuaban. No creo que lo usasen mucho, pero sí que, bueno, a mí me gustaba la radio desde pequeño, y también cuando tenía 10 años era como, estaba metido en la COPE así de corresponsal infantil. Y también tenían artefactos para hacer los sonidillos en directo. De ding, ding, ding. No los utilizaban ya, pero todavía los tenían. Pues imagínate tú, los 40 principales de aquella época, tener que tener a todos los músicos allí siempre en el estudio y decir: oye, que entre un cuarto de hora tienes que volver a tocar la música. Otra vez, sí, es que estás en el top 10 y te vamos a repetir cada 5 minutos. Pues imaginaos el lío que se debía armar ahí dentro, ¿no? Bueno, pues el Bing Crosby, que yo me acuerdo de su nombre por el buscador Bing, también lo siento, estaba intentando convencer a la gente del estudio para que les dejasen grabar, ¿no? Pero le decían: mira, tío, estás loco, esto es demasiado caro y la calidad no es suficientemente buena, así que sigue grabándolos en directo. De hecho, él se tomó una especie de vacaciones porque dijo: paso de seguir con este sistema. Y curiosamente fue a esta presentación porque le interesaba mucho todo este tema y estaba allí cuando vio que prácticamente no había diferencia entre una grabación en directo del propio directo en sí. Se acercó a nuestro amigo y le dijo: oye, ¿tú podrías hacerme una demo para, en este caso, para mis programas de radio, para ver si así convencemos a los estudios de que esto sí que se podría empezar a utilizar? Dijo que sí, le hizo una demo, funcionó todo perfectamente y le dijo: vale, pues te voy a dar $50.000, no a ti, a tu empresa, para que convirtáis este cacharro que habéis hecho durante estos 2 años, lo convirtáis en un producto de verdad y que ya no solamente nosotros, luego lo vas a poder vender a mucha más gente, ¿no? Sobre todo dentro del mundo de la radio, porque imagínate la ventaja que va a suponer esta máquina. Encantados, cogieron la pasta y empezaron a fabricar la máquina ya como toca. La llamaron
Modelo 200. Bueno, es un nombre normalito, pero consiguieron revolucionar todo el tema de la radio. En el 52, dentro de la misma empresa, dentro de Ampex, alguna vocecita por ahí dentro dijo: oye, ahora que esto nos va también con el audio, ¿no crees que el futuro sería inventar una máquina parecida, pero que en lugar de grabar audio, también grabase vídeo? Ya la televisión había empezado, creo que la primera emisión fue en los Juegos Olímpicos del 36, si no me he equivocado. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial ya había habido la primera emisión de televisión. Así que ya se convertía la señal visual en una imagen, en una señal eléctrica, con lo cual el paso más importante, que es convertir de analógico, diríamos, bueno, de visual a electricidad, pues ese paso ya estaba dado. Vale, lo que nos faltaba era una máquina que consiguiese capturar esa información y almacenarla en algún sitio, ¿no? Y la gente más pudiente de Estados Unidos tendría acceso a televisiones, aunque fueran un poco arcaicas. Vale, o sea que la idea tiene sentido. Dentro de Ampex le dijeron a este señor que se le ocurrió la idea, le dijeron: tú estás un poco loco porque esto no tiene mucho sentido, o sea, no sabes lo que estás diciendo. Y le dijeron: cuidado, tan loco no estamos, ya tenemos aquí dentro de la empresa un primer prototipo que más o menos funciona. Dijeron: uy, pues entonces vamos a tomárnoslo un poco más en serio, vamos a ver si qué puede pasar si lo desarrollamos como toca, ¿no? Entonces en el 56 consiguieron llevar a cabo esa máquina ya. La llamaron VRX-1000. Era una máquina que si la otra era grande, esta era todavía más grande. Esta te llegaba ya casi al pecho, de lo grande que era. Era un armario lo que habían inventado. La bobina de esta máquina costaba $300, una sola bobina. Ahora viene a ser como unos $2,000. Imaginaos que cada bobina que comprásemos para grabar vídeo nos costase $2,000. La máquina costaba $75,000. Ahora casi medio millón de dólares nos costaría ahora. Máximo podía grabar 90 minutos de vídeo. Un partido sin prórrogas. ¿Cómo? Un partido de fútbol. Sí, mira, ya se podía grabar. En un segundo de vídeo se consumían 38 centímetros de esa cinta. También imaginaos la cantidad de material que hacía falta. Bueno, algo con unos precios tan caros solamente podía estar al alcance de un tipo de cliente, que eran las propias cadenas de televisión. Y bien si lo fueron, estaban todas súper contentas, porque a partir de ese momento, gracias al VRX-1000, las cadenas de televisión pudieron empezar a grabar los programas. Evitaron el mismo problema que tenían antes las radios, que era tener que emitir siempre en directo en la televisión. Gracias a esta máquina consiguieron solucionar ese problema y a partir de entonces los vídeos se podían empezar a grabar. Mientras tanto, en Japón empezaban a encontrarse con un problema parecido al de Estados Unidos. También había esa necesidad de querer grabar la señal que emitía el televisor. Y en el año 59, un señor que se llama Kenjiro Takayanagi, este señor era pionero en el mundo de la televisión, era en ese momento vicepresidente de JVC, ¿vale? Este señor de toda la vida también había empezado a soñar con la posibilidad de grabar vídeos o imágenes en cintas magnéticas, ¿vale? Hasta la fecha, en el 59, para él todavía un misterio, ¿no?, cómo conseguir hacer esa máquina. Pero ya empezaba a haber tecnología, así que dijo: mira, aprovecho mi posición de vicepresidente y voy a elegir a estas dos personas de JVC para que empiecen a fabricar esta máquina. Y eligió a Yuma Shiraishi y Shizuo Takano, que esta gente, estos dos japoneses, veremos que luego tienen un montón de protagonismo dentro de la historia de hoy. Les dijo: vosotros dos, encargados de hacer mi sueño realidad, ¿no? Encargados de conseguir meter dentro de cintas magnéticas imágenes. En el 63 le trajeron el primer resultado, el JVC KV1. Habían inventado ellos solitos los dos cabezales. Bastante bien, ¿no? Uh-huh. O sea, exacto. Que da vueltas. Es impresionante. ¿Cómo funciona el tema del cabezal helicoidal? Muy sencillo. Bueno, tienes las dos partes, si no voy equivocado. Y luego la parte de arriba, gracias. La parte de arriba es la que da vueltas y está unida a dos brazos, en este caso serían dos brazos, y luego en los bordes están los cabezales, que son los que en teoría se ponen en contacto con la cinta que va enhebrada, ¿no?, a lo que es el cabezal redondo y
Corregidme si me equivoco. No, yo estoy escuchando con mucha atención. Vale. Y entonces va leyendo las diferentes trazas, líneas, de manera... sería de manera ascendente en lo que es la cinta plana. O sea, casi casi lo que serían las pistas, casi casi son horizontales, pero tienen una pequeña inclinación. No sé si os acordáis del famoso tracking, sí, que era para modificar un poco la inclinación del cabezal helicoidal y que así coincidiera mejor con las pistas de vídeo, y la de audio no, porque era un cabezal normal, como las de cassette, un cabezal de contacto, pero al menos las de vídeo, pues eso, el cabezal helicoidal. Bueno, pues esto lo inventaron ellos dos, estos dos japoneses. Así. Así. Le presentaron el reproductor este, el vídeo este, y Kenjiro les dijo, sí, mola, o sea, habéis conseguido una cosa chula, pero todavía esto está muy verde. Seguid trabajando. En el 65, dos años después, le presentaron otro modelo más, el DV-220. Este ya se empezó a vender bastante mejor y se lo presentaron otra vez a Kenjiro y Kenjiro dijo, sí, pero todavía no es suficiente, seguid trabajando más, esto está todavía muy verde, ¿vale? Y al final lo que decidieron es, vamos a juntarnos, o sea, somos un montón de empresas grandes en Japón, ¿por qué no nos juntamos todos? Hay buen rollo entre nosotros, vamos a juntarnos y pensamos en hacer el formato del futuro, el vídeo del futuro, ¿vale? Lo hemos intentado en JVC nosotros solitos, pero vamos haciendo, pero no llegamos a sacar el producto que el mercado japonés necesita. Así que vamos a unirnos. Y se reunieron JVC, Sony y Matsushita, Panasonic, para nosotros. Todo súper bien, dijeron, mira, tenemos la oportunidad de crear el estándar, el sistema de vídeo que se utiliza en Japón, luego esto se lo exportaremos, por supuesto. Vamos a aprovechar, no nos vamos a putear entre nosotros, vamos a hacer una licencia guay que nos vaya bien a todos, no nos cobraremos entre nosotros, cada uno podrá ver la información que tiene el otro para que así podamos hacerlo todo como toca. Sony dijo, hostia, pues mira, pues yo ya de entrada os puedo decir que estamos con el sistema Umatic, que aún no lo hemos terminado, pero tenemos unos cuantos problemas que podríamos aprovechar esta unión para verlo entre todos y a ver si así lo solucionamos. Sí, todo muy bien, venga, pues ¿cuándo empezamos? Venga, mañana. Firma aquí, venga, yo firmo, hala, venga, de puta madre. Nos volvemos a ver dentro de un tiempo, guay. En el 71 se reunieron de nuevo, todos callados en la mesa, un poco allá así, ¿qué pasa aquí, no? Todo bien que iba esto al principio. Bueno, ¿qué habéis pensado? Hombre, que hay bastante dinero de por medio aquí, ¿eh? Que hemos hecho números y sacar un sistema así en Japón, joder, es que nos podemos forrar, ¿eh? Pero claro, repartido luego entre tres, no, esto no está muy claro. ¿Sabes qué? Vamos a borrar las firmas, rompemos el documento, que cada uno haga lo que pueda, y si te puedo joder, te jodo, porque es que lo siento, tío, pero es que hay tanta pasta de por medio que yo voy a ir por mi camino. Empezaría Sony, seguro. Empezaría Sony, no puede ser. Bueno, vamos a ver cómo empieza. Año 71, ¿vale? Acaba de... Vale, ¿así? Vale, es que me emociono y Chi me dice, no te acerques tanto que te emocionas. Es que me emociono, es que si no nos emocionásemos estaríamos drogándonos en la playa, como todo el mundo, ¿no? Están ahora ahí en la playa. Año 71, ¿cómo empieza esto? Bueno, Panasonic, en principio... No me dejes sordo, por favor. Panasonic, en principio, ese año no respiró muy fuerte. No, parece que la cosa iba haciendo algo por ahí dentro, pero no se sabía muy bien qué. JVC dijo, vamos a empezar nosotros de cero, ¿eh? Vamos a iniciar un proyecto que se va a llamar VHS. Y para este proyecto, ¿qué mejor que pedirles a nuestros dos ingenieros favoritos, a Yuma Shiraishi y Shizuo Takano, que llevan ya no sé cuántos modelos hechos, que se encarguen de sentar primero las bases? ¿Qué queremos conseguir con este VHS? Y entonces empezar a trabajar. Bueno, pues ellos dos se sentaron y dijeron, mira, tenemos una lista de lo que queremos conseguir con el VHS. Si conseguimos un sistema que haga esto, lo petamos. Venga, dime. Primero... Estamos en el 71. En ese año 71, ¿eh? Vale. Vamos a intentar hacer un sistema que sea compatible con todas las televisiones, que esto nos parece súper normal, pero se ve que en aquel momento era un reto. Vamos a hacer un sistema que dé una calidad similar a la que da la televisión. Otro reto también en aquel entonces. Vamos a intentar hacer un sistema magnético que soporte duraciones de 2 horas. Otro pedazo de reto. Que las cintas puedan ser intercambiables entre distintos modelos.
Vamos a hacer un sistema que nos permita expandirlo, que se pueda conectar otros vídeos, que le podamos conectar cámaras, ¿qué es eso? Ya los inventaremos. Son gran cámaras de vídeo que se conectarán al vídeo. Vale, guay, pues tú dirás. Y que sea barato, que sea fácil y sea fácil de producir, ¿vale? Y luego había una que era súper importante. Toda la tecnología que hagamos no la vamos a licenciar. Cualquiera podrá fabricar VHS. ¿Estás loco? Luego lo veremos. No, luego lo veremos. Vale. Ese mismo año Sony lanzó ya el U-Matic. Aquel invento que puso encima de la mesa que dijo, es que no nos funciona, a ver si me ayudas. Lo terminaron de hacer. Funcionó, creo que bastante bien, ¿no? El U-Matic. Profesional, desde luego. Y llegamos al año 73. En el año 73, JVC había perdido bastante pasta con el tema de los vídeos, ¿no? Ya sabéis que habían hecho varios modelos y que no les convencía a ninguno. Crisis del petróleo también, todo iba... Se juntó todo, ¿no? Se juntó todo, fue un año horrible. Bueno, pues entonces decidieron dentro de JVC empezar a recortar presupuestos por ahí. Pararon el proyecto del VHS. El equipo que había formado para el VHS se diluyó. Y al final, estos dos ingenieros, los dos japoneses queridos estos, dijeron, mira... Joder, es que esto está a punto ya, tío. Es que llevamos aquí un montón de esfuerzo. ¿Por qué no lo continuamos entre nosotros dos un poco a escondidas? Ya no tenemos departamento de marketing, ya no tendremos departamento de I+D, no tenemos una mierda. Pero es que es como un hijo nuestro esto ya, ¿no? Vamos a intentar terminarlo. Y en el 73 consiguieron terminar su primer prototipo a escondidas dentro de JVC, ¿vale? Había bastante buen rollo con Panasonic en ese momento. Y el jefe de Panasonic, Konosuke Matsushita, se pasó un día por JVC a ver el departamento este que habían inventado no sé qué escondidas. Fue para allá, lo vio y dijo, mola. Lo que habéis hecho, mola. Y esto hay que recuperarlo. Voy a hablar con vuestro jefe de JVC porque aquí hay que volver a retomar este proyecto porque esto que estáis haciendo mola bastante. Bueno, en el 74, un año después, estos dos ingenieros reciben una invitación de Sony. En la invitación ponía, estamos a punto de lanzar el vídeo Betamax. ¿Queréis venir a la presentación? Imagínate, tú estás haciendo tu vídeo VHS y los de Sony te invitan a ver el suyo que ya está terminado. Puñaleros. Pues fueron. Me imagino que fueron con gabardina y gafas de sol a la presentación, ¿no? Y cuando vieron el vídeo, que iba a lanzar Sony dentro de poco, cuando lo vieron, se empezaron a... alegrar. Empezaban ahí a sonreír entre ellos dos y dijeron, mola que te cagas. Sony está haciendo un vídeo que solamente graba una hora y encima es súper grande y feo, más que el que estamos haciendo nosotros. Así que salieron súper contentos y mientras salían por la puerta, Sony les dijo, espera, 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 uníos al proyecto. ¿Por qué reís tanto? ¿De qué reís? Uníos al proyecto, es vuestra oportunidad, es el momento. Tenéis que salir llorando. Estamos a punto de lanzar el beta y vosotros podéis aprovechar este momento porque sabemos que estáis metidos en tema de vídeo y todo esto, lleváis un montón de intentos fallidos. Venid ahora, aprovechad el momento, vamos a hacerlo juntos. Y le dijeron, no, es que nosotros no el vídeo ya nosotros no es una cosa que ya no, ya más en JVC han parado un poco todo el tema este, así que nada, sabes que seguimos por nuestro camino, de puta madre el vídeo que vais a hacer es cojonudo, lo vamos a comprar mínimo dos cada uno. Se fueron y dijeron, hemos de terminar lo que estamos haciendo porque si lo lanzamos, les ganamos. Llegaremos los segundos, pero tendremos un sistema de vídeo que les vamos a pasar por encima. Un año después, en el 75, Panasonic ya sacó algo. Dijo, es que llevamos unos cuantos años sin hacer nada. Sacaron un vídeo, que era el VX, que no tuvo ningún interés en el mercado. Las cintas eran súper grandes. Yo vi un vídeo en YouTube el otro día y eran gigantes. Esas cintas hay que cogerlas con las dos manos para meterlas dentro del vídeo. El problema este año no es este vídeo, sino el que saca Sony. Sony por fin ya saca un año después el Betamax. El Betamax... una vez que sale al mercado sale con una característica que me gustaría que alguno de los dos me sepa explicar, que es 260 líneas horizontales. ¿Esto qué significa? Bueno, es como la resolución, diríamos. Sí. Viene a ser la resolución que tenemos ahora, seguimos en nomenclatura antigua. Seguimos usando la idea esta de las líneas horizontales con el 1080p, con el 720p, seguimos con esa idea. Uh-huh. En esa época era entrelazada, de modo que las 525 líneas las dividimos entre dos y obtenemos un fotograma, ¿no?, de algo que puede ser medianamente decente, las 260 líneas, ¿no? O sea, uh-huh. Y a 30 hercios, claro, porque hay que ver que ellos tenían el NTSC
con 60 su... dividido entre 2. Sí, serían diríamos los 30, y aquí teníamos el 50 dividido entre 2, el sistema PAL y el suyo, el NTSC. Entonces... No, no, te he dicho, no te estaba escuchando nada, porque estaba mirando aquí, que vale. Sí me cuenta cosas, pero, no, pero la gente te está escuchando, vale. Saturnino. Vale, no pasa nada. Anterior. Sí, lo de Saturnino es porque soy un gran fan de la Sega Saturn, que todo el mundo, por favor, mira la Sega Saturn, ya lo he dicho. Simplemente lo de que el VHS, tanto el Beta como el VHS, al querer lanzarlo al mercado, pues claro, tenían que solucionar el problema de que en la mitad del mundo... había un sistema que era el PAL y en la otra mitad el NTSC. Sí. Tenemos el SECAM que adoptaron los rusos, la antigua Unión Soviética, y los franceses, que es secuencial de memoria, pero tenía que funcionar con todo. Y eso era lo mejor, que no había ningún problema. Lo único que las cintas, la duración era ligeramente distinta. En sistema PAL y en NTSC. Era la misma cinta, pero podías grabar más o menos en función del sistema. Sí. Vale. Vale, vale. Sabéis que por Twitter tenemos un hashtag que es Retroactivo Podcast y que si alguien quiere decir alguna cosa en directo puede mandarnos un tweet con ese hashtag. Pues ya tenemos aquí un tweet que me ha añadido Chim, que pone, es un tweet de AusiasM, @AusiasM, y nos dice que él estuvo trabajando en la radio donde grababan las emisiones en VHS porque la calidad era superior a la de los cassettes, ya en aquel entonces. ¿Esto es así? ¿La calidad que ofrecía el VHS era superior a la que te podía ofrecer un cassette? No inicialmente, no en esta época que estamos ahora mismo hablando, pero supongo que en cuanto lleguemos a los 80, yo saltaré ahí como tigre y empezaré a hablar del tema, claro. Y eso sin contar con el cassette de 8 pistas. Que eso, también sobre todo para los anuncios, como era una cinta sin fin, eso fue una revolución y tenía un sonido bastante bueno. Que es un estándar de audio que tuvo mucha fuerza en Estados Unidos, pero que en Europa no. El 8 track este para el coche. Yo he llegado a ver un coche, un Mini, con un 8 pistas y unos cassettes, entre comillas, ¿no? Súper extraños, parecían cartuchos de consola. Sí. Pero no realmente no he visto más que en un Mini. En dos coches que tuve, los dos tenían cassette de 8 pistas. Tuve una colección bastante grande de cassette de 8 pistas y daban un sonido, aparte de bastante bueno en comparación con el compact cassette, llegaron a tener sonido cuadrafónico, o sea, 4 pistas para el coche. O sea, imaginaos la calidad que eso tenía. Y aquí ha sido como algo que apenas se ha hablado de él. Sí, no, es que las gasolineras ocupaban mucho espacio y decían que para venderlos no les iba muy bien. Sí, no me extraña, pero excepto por el compact cassette de Philips. Es una cosa curiosa, de si podéis buscar por YouTube 8 pistas, por favor buscadlo porque merece la pena. Pues de lo de que decía este señor que trabajaba en la radio, sí. En esta época todavía lo que se decía hacer con el audio es un poco lo mismo que se hacía en el cine, que es ponerlo a un lado y grabarlo aparte. O sea, una pista lineal, a un lado, entre comillas, a un lado, siendo grabación helicoidal es un poco difícil, pero bueno, ya me entendéis, ¿no? Se reserva un trocito para él y se graba ahí lineal y ya veremos. Y la gran innovación fue que, lo veremos dentro de nada, pues que en los 80 deciden modular en frecuencia, igual que se hace una emisora de FM, más o menos, bueno, más o menos no, igual, en dos frecuencias separadas, una para cada canal del estéreo, en vez de con una sola y con un apaño raro, que es lo que tiene el FM de la radio que escuchamos todavía, de una manera mejor incluso que la FM para la grabación en estéreo, colar ahí el audio en un cachito que les quedaba entre la señal de crominancia y de luminancia, ¿no? Entre lo que es el blanco y negro y el color, para decirlo así mal explicado, ahí les quedaba un cachito de frecuencia que utilizaron para modular, como si fuera una emisora de FM, el audio. Pero vamos, un audio de lujo, porque la calidad es no mejor, pero sí muy comparable a la del compact disc. Y pensad de qué años estamos hablando. ¿Y era analógico? Sí, exacto, era analógico. Era modulación en frecuencia analógica. Yo he conocido músicos que no tenían acceso a la cinta digital, al DAT, porque era carillo en aquella época. Pero claro, un vídeo VHS con IFI te lo comprabas en el... ¿Cómo se llamaba? En el Prica. No, es que se llamaba... En el Hiper. En el Hiper, eso se llamaba. El Hiper. Ah, el Hiper, Alfonso. Te lo compraban en el Hiper o en Galerías Preciados.
Y entonces, claro, este amigo mío, que era músico profesional, se hacía sus masters con cintas de video VHS que daban una calidad brutal para la época en analógico y en un sistema que podías comprar eso en los supermercados o en las tiendas de electrodomésticos. Sí, yo doy fe de que en estudios de grabación amateurs y posiblemente también en emisoras de radio se utilizase el VHS IFI, el VHS IFI, porque junto a la pista chunguilla de audio, que seguía estando ahí por compatibilidad, tenía la posibilidad de grabar un audio en estéreo, una calidad brutal. Bien, estoy orgulloso de estar en este podcast hoy de lo que sabéis. Yo no hubiera sido capaz de explicar esto en la Yo vida. no sé nada más que esto que he Encima, dicho. Chima ha encontrado que el cable de mi auricular estaba desenchufado y lo ha enchufado y ahora me oigo y todo por aquí. Estoy contentísimo. Bueno, Ausías M también debe estar contento de la explicación que ha surgido gracias al tuit que nos ha enviado. Gracias, Ausías. Cualquiera que nos quiera seguir escribiendo cosas, lo tenemos aquí en la pantalla. Hashtag retroactivo podcast. ¿Seguimos? Venga. Vale. Estamos en el mismo año, en el 75, y surge el segundo problemón, esta vez un problema que afectaría a todos a la vez. Y es que el gobierno japonés de repente dice, un momento, empiezan a haber demasiadas iniciativas de vídeos, de momento no hay ninguna así en concreto que esté triunfando, y todos son incompatibles entre sí. Lo que nos vemos venir es un problema en Japón de que el consumidor no va a tener ni idea de lo que está comprando, de lo que... ¿Cómo afectará eso? ¿Si habrá luego contenidos para su sistema o no los habrá? Necesitamos un sistema un poco más estándar, algo único, que la gente pueda ir a la calle y comprar un reproductor con la confianza y la seguridad de que luego podrá encontrar suficiente material, ¿no? Para esa máquina que ha comprado. Entonces, el gobierno japonés se puso en contacto con estas grandes empresas y les dijo, a ver, ponos de acuerdo. Vamos a intentar aquí hacer alguna cosa bien. Y Sony dijo, no, no, si no hace falta ponernos de acuerdo, si ya tenemos nuestro Betamax en el mercado, está funcionando increíblemente bien, ¿para qué complicarnos? Coged este. Nosotros, eso sí, no lo hemos comentado, nosotros Sony, nuestra tecnología sí que la hemos licenciado, eso tiene derechos de autor, tiene royalties, exacto. Que significa que cualquiera que quiera hacer un vídeo beta va a tener que pagarnos. Vosotros... El gobierno japonés no tiene que pagar nada, entonces os va a salir todo perfecto. O sea, ya. ¿Cuándo firmamos? ¿No? Le dijo. JVC, cuando vio esto, dijo: Hostia, estamos a punto de terminar el VHS, lo vamos a petar. Y si ahora el gobierno japonés le dice que sí a Sony, sale el beta, nosotros tenemos que aparcar nuestro sistema y hacer betas también, vamos a estar bastante jodidos. Entonces, listos ellos, empezaron a hablar con todos los fabricantes de Japón, los más grandes. Y les dijo, mira, nos enfrentamos a este problema. Todos hacer el vídeo de Sony con sus reglas o nos juntamos y le decimos al gobierno que, oye, somos un montón y no queremos que toméis el sistema de Sony por defecto, ¿vale? Entonces, JVC convenció a Panasonic, a Hitachi, a Mitsubishi y a Sharp. Y juntos hicieron una propuesta para decirles, estamos a punto de lanzar esto, va a ser un hardware con una licencia abierta, cualquiera podrá fabricar VHS, no caigáis en la tentación, no vayáis con Sony porque estará luego el mercado demasiado limitado por culpa de la licencia esta exclusiva. Creo que Marce nos quiere decir alguna cosa. No tiene micro, mientras le damos el micro. No, no se le De oye. Livestream, Ahora bastantes sí. cosas. Sí, dinos, Marce. Borrubi está comentando un montón de cosas por el chat del Livestream. ¿Vale? Entonces, pues no sé si conviene que lo leas tú mismo, porque. Yo no lo tengo aquí. Si me lo quieres pasar, los Vale, yo podemos te ir lo voy a leyendo. mandar ahora. Ok, retomamos entonces esto. Al final, por suerte, consiguieron hacerle cambiar de opinión al gobierno japonés y dijeron, mira. Si nos lo contáis así, en el fondo lo que va a pasar es que va a haber dos sistemas prioritarios, que va a estar el beta y el vuestro, ¿no? Que estáis a punto de sacar. Así que vamos a relajarnos un poco, seguid, como si no hubiésemos dicho nada, y menos mal, fue la verdad que un suspiro. ¿Podéis imaginaros cómo hubiese sido el futuro si hubiesen impuesto y hubiesen dicho, pues venga, pues beta? De todas maneras, el Ministerio de Telecomunicaciones de Japón se vio muy presionado por Sony para que su sistema fuera el único. Lo que, en parte también, al otro lado del Pacífico,
al haber un sistema que no tenía royalties, tenía bastante más atractivo ese sistema, que era el VHS, que no el beta. O sea, nadie en Estados Unidos, que era un mercado potencial enorme, quería pagar royalties. Por lo tanto, también ahí los americanos tuvieron bastante influencia en cuanto a manejar al Ministerio de Telecomunicaciones de Japón, y que al final, pues el VHS no quedará sesgado de golpe en ese momento tan crítico. Muy bien, muy bien. Yo quiero añadir que no me esperaba jamás que Japón hubiera tenido un papel tan decisivo en el nacimiento de la grabación en vídeo. No lo sabías. Estoy contento de aprenderlo. Bueno, creo que David Calde nos quiere decir alguna cosa. Y si no nos la quiere decir, yo sí que le voy a preguntar una cosa. Porque yo sé que David Calde es, y esto lo sabemos muchos también. David Calde ha participado muchas veces en este podcast y siempre tiene esa... No sé, como que no te cae muy bien a ti el tema de Sony. No sé si esto es así, si estás disfrutando de ver que Sony ha sacado ya su reproductor, de que están a punto de comerse el mercado. ¿Cómo lo ves tú esto como usuario de o fan de Sega, ¿no? Porque tú, tema de Sony, eres así por Sega. No, independientemente, Sony no tiene nada que ver con Sega. Pero bueno, volvemos a lo de siempre, el tema de la ambición, de la codicia y todos estos fenómenos sociales acaban por autodestruirte, como acabaremos viendo en el 88, más adelante, cuando lleguéis, ya veremos hasta dónde llega la ambición de una empresa y qué acaba pasando con ella a partir de ahí. ¿Tú crees que a lo mejor Sony, al ver que tenían el U-matic ya listo, que el mercado les iba bien, pensó que tal vez no necesitaban a JVC y al resto y que lo suyo era ir ellos por su cuenta y por eso sacar ya el beta, etcétera? También siempre se ha caracterizado esta empresa por ir por libre. Vengo a decirte, gracias en su momento que digamos que cogió en su regazo Matsushita a JVC, porque JVC inferior totalmente a Matsushita, tuvieron que adoptarlos, entre comillas, y gracias a eso se dio lugar al VHS. Que aunque se dice que Sony en el principio tenía mejor calidad el beta, en la imagen y demás, pero bueno, con el tiempo se fue viendo que tenía otras carencias, que el VHS sí que supo sacar adelante, y eso fue lo que le hizo beneficios en el mercado. Uh-huh. Nada más, simplemente eso, la ambición de una empresa, hasta dónde puede llegar, y que se acabe pegando la hostia, pues por supuesto yo estoy contento, porque todas las empresas que son de este carácter, de yo, todo yo, todo yo, todo yo, pues me alegra que acaben mal. Uh-huh. Suena como a Minidisc y UMD, todo lo que ha salido de Sony que al final no ha tenido mucho éxito. Pero bueno. Bueno, vamos a avanzar solamente un año más, porque ya tenemos aquí el VHS, ya ha llegado. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a ver si ha valido la pena todos estos problemas y todo este esfuerzo que ha habido por parte de JVC. Año 76, presentan el VHS. El nombre no está muy claro dónde viene, pero casi siempre cuando hacen referencia a VHS, JVC lo ha acompañado de las palabras Video Home System, pero nunca se ha visto oficialmente explicado que sean siglas ni nada parecido. El primer modelo que saca JVC del VHS es el HR3300, que también hay vídeos por YouTube que podéis ver, y se presentó en Akihabara, en Japón, en Akihabara, la ciudad electrónica, donde se presenta la mayoría de los Antonio Saturnino se ríe como... Sí, porque, bueno, a ver, he estado allí y sé lo que se siente, y es muy especial, ¿no? Bueno, vamos a ver qué características tiene, ¿te parece? Efectivamente, 2 horas de duración en cada cinta. ¿Esto qué significa? ¿Por qué el de beta, que fuese solamente 1 hora de grabación, era un problema, y que JVC al sacarlo de 2 horas fuese una ventaja? ¿Cuál era la razón de esto? Bueno, yo creo que la razón más bien era las películas, sin ir más lejos. O sea, tener una película en 2 cintas era algo inaguantable. Y que el VHS pudiera exprimir los 120 minutos que más o menos dura una película, pues eso es... Poder vender las películas en una sola cinta es lo que la gente quiere. Vale, porque claro, con el beta la gente no podía grabar una película entera. Necesitaban... Con el beta solo, no. El Betamax y el beta tienen una pequeña diferencia.
¿Sí? La diferencia entre el Beta y el Betamax está en lo que es la largura de la cinta, o sea, y la velocidad de lo que es el pase de la cinta por el cabezal. Vale, vamos a verlo luego ahora, porque ellas ahora van a hacer un cambio, que es lo que tú comentas. Más características del VHS. 430 metros de cinta, 3 MHz de ancho de banda para vídeo. Esto, Pedro, no sé si esto es... En vídeo no estoy tan puesto, el ancho de banda. Y si fuera en audio digital, sí que... Para que nos hagamos una idea, en audio digital el ancho de banda, calidad perfecta, andamos con anchos de banda de 44.000 hercios, o sea, 44.000 en comparación con 3 millones, aunque estoy comparando aquí naranjas con manzanas porque no son parámetros equivalentes. Pero bueno, unos cuantos miles contra unos cuantos millones, pues podemos ver que el ancho de banda que necesita el vídeo es mucho mayor al que necesita el audio. Pero no te puedo decir ahí, no es mi fuerte ese. Vale. Bueno, y otra diferencia del VHS es que presenta un mecanismo en forma de M. Esto, cuando abrimos el vídeo, vemos que el Beta tenía un mecanismo en forma de U, que resultaba ser más aparatoso que el en forma de M. También es más complicado de mantener. Es más sensible a averías que el que es formato de U. Y parece que eso también fue una ventaja del VHS. Sony, al ver la ventaja del VHS, sobre todo en cuanto al tema de la duración de las cintas, propuso hacer un cambio. Un año después dicen, bueno, vamos a actuar. En respuesta a las cintas de 2 horas del VHS, vamos a actuar y vamos a hacer lo que tú comentabas. Vamos a pasar al Betamax. O sea, de Beta pasamos a Betamax, que es ni más ni menos que bueno, a costa de poner más metros de cinta y bajar un pelín la calidad, nos acercamos ya a lo que es el VHS en cuanto a duración de la cinta, con la consiguiente pérdida de calidad. Por eso, el Beta siempre fue superior, el Beta, no el Betamax, el Beta fue siempre superior en cuanto a calidad, por unas decenas de líneas, y de hecho, Sony lo ponía en Akihabara, en diferentes televisiones, ponía un sistema Beta y un sistema VHS al lado, y ciertamente se veía mejor el sistema Beta. Pero claro, al tener menos minutos, decidieron pues por un mal menor, que es quitamos calidad, pero tenemos más duración. Y al final, lo que es la resolución en líneas, prácticamente era igual. O sea, no difería mucho. Lo único que tenía, lo que tú hablaste de lo de enhebrar la cinta, era que al rebobinar la cinta, el VHS se retraía, o sea, la cinta volvía otra vez a lo que es el cartucho del cassette. Sin embargo, el Beta no, el Beta seguía estando siempre enhebrada, uh-huh, con la consiguiente pérdida de lo que es el desgaste continuo de la cinta. La ventaja que tenía es que en rebobinado rápido sí podías ver la imagen, pero el desgaste era enorme, aunque sí tengo que decir que lo que es la cinta era de mejor calidad. La cinta VHS era bastante torticera, sobre todo en los últimos modelos vendidos, o sea, los primeros eran mejores, como siempre. ¿Podemos decir entonces que Sony, la gente que dice es que el Beta se veía mucho mejor, podemos decir que sí pero no, que sí en un principio, que luego al reducirlo perdió calidad a costa de dar esos 2 horas que quería la gente? Podemos decirlo, pero relativamente. Muy bien. Bueno, yo os voy a invitar a que cambiemos ahora a los otros dos invitados que tenemos. Vamos a ver cómo termina esta historia, ¿os parece? Fantástico. Vamos a seguir viendo qué llega al mercado y nada, a ver qué le pasa al Beta y al VHS. Bueno, estamos de vuelta. Tenemos en la mesa ahora otros dos invitados. Bueno, Emilio, tú no eres invitado, tú eres parte del equipo como nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Y tenemos a Fede, que has venido acompañado con Emilio. Sí. No sé, cuéntanos alguna cosa porque estás aquí. Bueno, conociendo un poco España en general, gente nueva, uh-huh, muy buena onda. Di la verdad. ¿Has venido a propósito para hablar del VHS también aquí a España? ¿Has venido desde dónde? Desde Argentina. Hostia.
Está bien, está bien, que vengan hasta aquí de Argentina. Sí. Y hay una persona también que ha venido contigo, que es, bueno, con Emilio también, que es Barret 77. Burot 77, perdón. Burot 77, que es, no sé, es nuestro primer escuchante de este podcast. Siempre le hemos tenido ahí enviándonos tweets y comentarios. Siempre está viéndonos en directo, es el primero que nos escribe. Es un lujo también tenerle hoy aquí. Ahí le tenemos, en una silla, escuchándonos. Aprovechamos esto que ha pasado para invitaros a cualquiera de vosotros que quiera venir siempre a cualquier episodio, si os queda cerca Mallorca, y si no, también, a venir a esta mesa y compartir un podcast con nosotros, bien hablando aquí como escuchando, que siempre tenemos aquí 5 o 6 compañeros que vienen a vernos todos los meses. Bueno, pues con vosotros dos vamos a ver cómo termina esta historia del VHS. Pero se acaba de empezar ya, pero es que el podcast dura solamente una hora. Vamos a avanzar un poquito, Emilio, porque en el 78 ya llega, no sé, el primer, podríamos decir, peligro para el VHS, o a lo mejor no lo fue tanto, ¿no? El Laserdisc. El Laserdisc. Pero sí, pero claro, aquí el problema del Laserdisc era que no se podía grabar. O sea, tú no lo podías tener en casa y grabar cosas en él. Que si quieren saber más de Laserdisc, vayan a ver el capítulo que hicimos sobre Laserdisc. Cierto, tenemos un episodio, Chim, dedicado solamente al Laserdisc, es verdad. Pues, aparte de ser un tocharro, los discos aquellos de Laserdisc bastante poco manejables, pues vamos, que el inconveniente era ese. Pero son muy bonitos, luego los miras hacia atrás luz y son muy bonitos. ¿Y calidad tenía la imagen? Es igual la calidad, son muy bonitos. Además pesan, que parece como que aquello es mejor, ¿no? Son guapos, te reflejas, son chulos. El caso es que no le hizo sombra en el mercado doméstico. Claro, principalmente porque era, no se podía grabar ahí. Claro. Entonces no podías reemplazar un VHS por un Laserdisc y querías seguir grabando tus películas por la noche mientras no estás en casa y todo esto. ¿Tú llegaste a ver el Laserdisc? No, en realidad en Argentina no se vio mucho del tema. Bueno, pues vamos a avanzar 2 añitos más. En el 79 y en el 80 surgen 2 tecnologías guays, 2 mejoras a los vídeos que estamos aquí hablando. Es el Betascan y el Swing Search. Estas 2 palabras tan chulas no significan otra cosa que el avance rápido, pudiendo ver la imagen, y la pausa, pudiendo ver la imagen también. Esto antes no se podía hacer. Y también la búsqueda lenta y el avance fotograma a fotograma. ¿Cuántas veces hemos ido ahí fotograma por fotograma y decíamos, joder, es que la imagen no se para del todo, ¿por qué será? Bueno, pues porque el cabezal tenía que seguir dando vueltas y no podía pararse en un fotograma, que yo tenía que siempre estar girando, ¿verdad? En el 84, esto siempre pasa, en todas las tecnologías. Esto es un invento de Sony, ¿verdad? Yo tengo en mente los anuncios de Sony de la época en la tele, en los que se explicaba todo el tema este, la ruedecilla aquella que tenía delante, que tú manejabas un poco para adelante, un poco para atrás, ahí parado, y hacía mucho gala de esas características. Sí, eran características chulas. Yo creo que, no sé, la gente podía ligar con un vídeo con estas características en su casa. Ven a mi casa, que tengo ahí un Swing Search que me he comprado. Creo que ahora Marce tiene el micro, me parece. Veo que se lo dan. No sé si... ¿Sí? Yo mientras voy a sacar esto que tengo por aquí. Sí, entro. Vale. Bueno, Marce, estás conectado, veo. Te veo en la pantalla de Chim. Creo que ya puedes empezar a hablar. Sí, bueno, en el chat de Livestream, que siempre suele haber más gente que en Twitter, pues Xavi Borrull, que es el hombre que trabaja en IB3 y que tenía hoy que venir, pero no ha podido por... Justamente. Te mandamos un saludo, Xavi. Pues nos cuenta varias cosas interesantes. Una ventaja, no sé si lo habéis dicho, porque yo no suelo prestar totalmente atención. Lo de las redes sociales. Los beta tenían conector VNC y RCA, tenía más calidad que el VHS. Claro, porque los VHS normalmente iban con conector RF, que tenías que sintonizarlos por antena. Sí, casi todos. Con lo cual sería mucho todavía mejor el beta. Dice él que eran cojonudos y que tenía un sistema de arranque más rápido, con algo más de calidad de imagen. Luego Drachko, ¿sí?, colaborador también habitual nuestro, dice que ha pasado lo mismo
entre VHS y Beta que con el Blu-ray y el HDVD. El HDVD también se fue a la porra. Ya nadie se acuerda de él, pero al principio había los dos, sí, sí, los dos sistemas. Luego dice Xavi que el formato NTSC es bastante malo. El sistema que usan los americanos y los japoneses, que yo sepa, y más países seguramente. Fede nos podrá decir, nos estuvo contando antes. Bueno, no, en Argentina la norma es el PAL también. Argentina, Brasil y Uruguay. Uh-huh. El resto de América, Chile y bueno, para arriba es NTSC. Uh-huh. Dice también, grababan en VHS en la radio, o sea, lo usaban para audio también, debía tener mucha calidad. Porque una cinta de 240 duraba el doble que un LP. Y uh-huh, se usaba también para grabar emisiones por ley, que debían conservarse durante 5 años. Uh-huh. Dice que no lo sabe seguro. Y bueno, y lo que hemos hablado de la RF. Muy bien. Pues respecto al tema este de grabar audio con el VHS, que tenía mucha calidad, os contaré una cosa curiosa que he encontrado buscando en YouTube. Buscando ZX Spectrum y VHS, encuentras un vídeo en el que cargan el Manic Miner de Spectrum. Lo cargan desde un vídeo, desde el audio de un vídeo VHS Hi-Fi en 25 segundos a 11.200 baudios, creo que es. Ahí que ese sonido, esos pitidos típicos, sí, son casi reconocibles porque van a una velocidad acelerado, increíble, y el Spectrum lo clava, lo carga perfecto, y en 25 segundos el Manic Miner ahí cargado. Lo que pasa que, bueno, no era muy práctico el sistema para vender juegos en VHS, pero ahí está, ahí queda la calidad del VHS. Bueno, yo comentaba antes de darle paso a Marce que esto pasa en todas las tecnologías, y es que siempre está el primero, luego está el segundo, pero es que siempre hay uno que llega súper tarde y dice, pero ahora vienes tú con un... ¿no? Ahora viene Ubuntu con un móvil, ahora viene Firefox con un móvil, ¿qué va a hacer? Bueno, pues en el año 80 de repente aparece Philips y Grundy, que dicen, un momento, es que nosotros tenemos aquí un vídeo que hemos sacado ahora que se llama Video 2000. Claro, todo el mundo se queda así un poco parado y dijo, pero si todos usamos VHS en casa. O Beta, ¿qué haces tú ahora con el V2000 este? Bueno, pues el V2000 lo sacaba Philips y Grundig. Tenía la característica de que las cintas tenían doble cara. Podías poner la cinta por los dos lados y eso pues duplicaba la duración de la cinta. Pero bueno, supongo que el problema es este, ¿no? Que ya llegas a un mercado en el que está ya repartido por dos grandes empresas y es muy difícil hacerse un hueco en ese momento. Vamos a darle paso a David Caldés, que creo que nos quiere contar una cosita. Vale. No, una cosa rápida, lo digo porque hemos pasado el año 79, sí. Había un aspecto que quería nombrar, dado mi amor por Sony, y solamente quería haceros una puntualización más, y es que en el año 79 Sony fue denunciado por Disney y por Universal Studios textualmente por infringir los derechos de copia de los programas de televisión y películas. Esto significa, conjuntamente con que posiblemente la mayor licencia de películas porno, vamos a hablar claro, de películas porno, se fueron para VHS. Esta denuncia y el hecho de que el metraje fuera más largo para VHS con mayor compañía licenciataria y demás, fue lo que creo propició el declive de la ventas de Sony con respecto al Beta. Uh-huh. Bueno, vamos a dar otro dato más sobre lo que tú dices. En el año 84... JVC, vamos a enfrentarlos con Sony, ¿vale? JVC tenía 40 fabricantes haciendo vídeos VHS gracias a su política de una licencia abierta, ¿vale? Para que cualquier empresa pueda hacer VHS. Ese mismo año Sony tenía solamente 12. Hasta ese momento Sony había vendido 2.300.000 unidades. JVC había vendido ya más de 6 millones. Realmente fue también, ese también era un problema. Por el cual Sony no llegó a triunfar, y es que si tú querías hacer un vídeo Sony tenías que pagarles primero a ellos. Entonces, pues si puedo elegir, a lo mejor prefiero hacerlo con VHS, que no tengo que pagar nada de entrada. Yo solamente sé también que por esta época yo iba al videoclub, había una estantería de betas y 6 de VHS, y al final la calidad de la imagen tampoco era tanto. Yo lo que quería era ver la película que quería ver, y si no estaba para beta, que yo tenía un beta en ese momento,
por muy buena calidad que tuviese el vídeo, si no estaba para beta, yo no podía ver esa película. Y mucha gente también se decidía por este factor tan sencillo, ¿no? Si no hay suficientes películas, ¿para qué quiero uno que tiene más calidad, ¿no? Eso dicen. En el año 85, un año después, aparece otro modelo de VHS. Es el VHS HQ, de High Quality. ¿Alguien sabe más o menos cómo era esto, eh? Habían mejorado con respecto al anterior, respetaban los 3 MHz de ancho de banda para vídeo, pero habían conseguido añadirle, para entendernos hoy, más píxeles, más resolución a la imagen. Más líneas. Sí. Y en el 87 apareció el Super VHS. Este sí que ya nos sonará a todos un poco más. El Super VHS ampliaba ese ancho de banda a los 5 MHz, con lo cual le daba más juego. Ampliaba el número de líneas a 420 líneas ya. Esto equivale a una resolución de hoy de 530 por 480 píxeles. Yo espero la afirmación de Saturnino, con la cara me dice que sí. Bien. El problema es que también ya era un poco tarde, estamos en 87, no llegó a calar tanto como caló la primera versión del VHS. Y Sony, en respuesta a esto, porque Sony siempre estaba un poco en respuesta a las cosas, ¿no? Por un lado te invento algo súper guay, que es el pause con la imagen fija y todo esto, pero por otro lado, hasta que VHS no da un paso, yo no voy detrás corriendo a intentar darlo también, ¿no? Sony sacó el ED Beta en respuesta a esto, mejor, porque tenía 500 líneas horizontales en lugar de las 420 del Super VHS. Este modelo, el ED Beta, estuvo 2 años en el mercado y lo retiraron. O sea, realmente también llegó tarde. Y de aquí saltamos solamente un año más. En el 88, para hacernos una idea de cómo está el panorama, el 95% del mercado de vídeos es VHS. El 5% es beta. Y aquí, pese a que le debió doler mucho a Sony tomar la decisión, en el 88 Sony dijo, mira, vale, hemos perdido. Cogió su línea de producción y les dijo, mañana todos a fabricar VHS. Entonces, a partir de aquí, a partir del 88, Sony empezó a fabricar VHS. Esto tiene que doler, David. Tiene que doler mucho. En el 90, Sony sacó su último modelo de beta, que es el HF2100, el último. Este modelo tenéis que verlo en YouTube, porque el mando de distancia tiene una pantalla. Todos los controles del vídeo están en una pantalla que tiene el mando de distancia. Es bastante chulo de ver. Y en el 96, Emilio, ahora ya sí, creo que hemos llegado al monstruo final. Al enemigo imbatible. Sí. Aquí cambiamos completamente de tecnología analógica, cambiamos a la tecnología digital. Y nos llega el DVD. Uh-huh. Ese que realmente sí que llegó a triunfar, a hacerse con el mercado de películas. Un poco más adelante permitió las grabaciones también domésticas, cosa que el Laserdisc, eso vale, ya no. Y claro, fue definitivo. Bueno, pues vamos a darle paso, de todos modos creo que David Caldés quiere decirnos algo. No, Saturnino quiere decirnos algo. Vamos a... ¿Ya tienes el micro, veo? Sí. Dinos. Bueno, quería decir que el VHS también tuvo una transición hacia el digital. Sí. Sí, o sea, simplemente dijeron, bueno, tenemos un formato excelente, así que ¿por qué no empezar a grabar en vez de en formato analógico en digital? ¿Qué es lo que podríamos sacar de esto? Pues en una cinta de 4 horas en analógico se podía grabar 40 horas, lo voy a repetir, 40 horas con 576 puntos. O sea, eso era impresionante. En una cinta que tenía 20 años grabar esa calidad, o 480 puntos, era impresionante. Y no solo eso, sino que llegaron a 720 puntos y a 1080 entrelazados. O sea, fue algo descomunal, y sobre todo lo utilizaron las cadenas de televisión en modo profesional y llegaron hasta la friolera del año 2007, en la que las cadenas de televisión seguían utilizando el VHS en formato digital. Uh-huh. O sea, hace 3 días el VHS todavía reinaba, aunque fuera en cadenas de televisión, y
por motivos de bajo coste. Hasta hace 3 días hemos tenido el VHS ahí. Este estándar del que nos habla Saturnino, sí, es el DVHS. Que salió en el 98. Nació en 1998. Es decir, después del DVD. Sí. De la mano de JVC también. En ese momento se encontraron con que había una necesidad de grabar grandes cantidades de información en un soporte transportable. Entonces, JVC pensó que las cintas de VHS serían una buena opción y consiguieron grabar en ellas 50 gigas de datos. Wow. Con lo que aquí se entiende, ya existía el DVD, pero compara la capacidad de un DVD con la de una cinta de VHS. La D primeramente era de data VHS, porque pensaron en el tema de los datos, pero enseguida se dieron cuenta de que la aplicación principal de esto iba a ser el vídeo, como decías bien antes, uh-huh, y lo cambiaron por Digital VHS. Entonces, este fue el primer sistema doméstico que podía reproducir y grabar vídeo en alta definición, bueno, como ya habías comentado, 720p y 1080i, y hasta el año 2002 no aparecería Blu-ray. Con lo que fue todo una sorpresa este sistema, y utilizaba las mismas cintas y mecanismo del Super VHS. Increíble lo que puede llegar a dar de sí, el simplemente formato este. Eran cintas con más calidad porque pudieran soportar esa intensidad de grabación. Bueno, esto que Pedro decíamos, ¿no? Nos quiere comentar algo, creo. Sí, sí. Espera un segundo, porque primero tiene que darle paso a Chim. Un segundo. Ahora, ¿vale? Pues mira, y lo de estos spin-off de los que están saliendo, también salió otro que es... No se te escucha muy bien. Ahora sí, el típico truco del interruptor del micrófono. Pues al hilo de estos spin-offs que le van saliendo al VHS, también salió otro que, aprovechando que ya tenían un formato físico fantástico, una cinta en la que podías poner 50 gigas, etcétera, también la casa Alesis, que sobre todo es famosa en el mundo de audio profesional, creó un formato para los estudios de grabación que permitía meter en una cinta VHS 8 pistas de audio, que en este contexto se entienden como 8 instrumentos separados. Uh-huh. Teniendo en cuenta que los estudios de grabación de la época tenían 16 pistas más o menos, juntando 2 cintas de vídeo podías tener un sistema de 16 pistas y por un precio económico de 8 en 8 ibas añadiendo, y aquí en Palma, por ejemplo, un técnico como Tony Noguera tenía un sistema con 24 pistas que funcionaba con 4 cintas de VHS. Wow. Y hay grupos mallorquines, yo todavía conservo algunos masters, que tienen el sistema este que se llama ADAT. Yo he traído una a foto por ahí de una ADAT que tengo en mi colección, y de otras también fricadas de VHS que tengo guardadas por ahí. Ajá, ajá. Muy bien. Bueno, pues DVD. Ya está. Ya lo hemos dicho todo. DVD. No sé qué más podemos contar del VHS ya después de haber nombrado. Entre el año 2000 y 2005 fueron cayendo las ventas del VHS, como podéis imaginar, y aumentando al mismo tiempo las del DVD hasta hoy. Hasta hoy. Fede, cuéntanos en el otro continente, marcas, por ejemplo, de reproductores de vídeo, ¿qué es lo que más se veía, lo que más compraba la gente? O lo... También, bueno, Sony, JVC, Sharp uh-huh, tuvo también, después... También llegaron allí muchos fabricantes coreanos, taiwaneses, estas marcas tipo Daewoo, tipo... Sí, han entrado también. Entraron también bueno, en aquella época. Fujifilm también. Fujifilm. Entró, sí, con los VHS para los vírgenes, cuando empezaban las videocaseteras con grabación. ¿Videocaseteras? ¿Habéis escuchado? Videocaseteras. Allí no lo llamaban igual que aquí. No. Videocaseteras. Es más caro, ¿no? Videocasetera que cassette. Se paga aparte, cuidado, es que claro, vendemos sí. Videocaseteras. Ay, perdón, yo no llevo tanto dinero. Sí, Fujifilm entró, y sobre todo con lo económico. Entró
Pero esto en los últimos años también, uh-huh. Año 94 al 98 llegó más o menos. Uh-huh. Y por ejemplo, los estándares de beta y vídeo 2000 por allí... Se vio, pero muy poco. Eso más que nada estaban las personas que traían cosas de afuera. Uh-huh. Pero el común denominador... De importación, de personas, era un claro. tema de importación. Sí, y... tal cual. Uh-huh. Y, bueno, imagino que el tema de los videoclubs y tal debía funcionar igual que aquí. Sí, sí. Las películas triple X arriba. Devolver las cintas rebobinadas, claro, si no... tal cual. Sí, si no tenían el rebobinador, el autito que hoy hablábamos, sí, sí. el coche. Y, pero sí, sí, básicamente era lo mismo. Genial. Bueno, vamos a ir pensando en terminar, pero antes de eso vamos a dar la palabra a los miembros que todavía quieren decir alguna cosita. Vamos a darle paso a David, que está ahí también. David, sí. Cuéntanos alguna cosa antes de terminar. No, nada, yo como despedida y cierre, la que quería hacer era únicamente comentaros con respecto a las películas que tenéis encima de la mesa, que ha cedido a traer, que son nada, cintas VHS que nos regalaban con las revistas de videojuegos, que por favor, que os retrotraigáis a esos momentos cuando esperábamos, íbamos a la papelería a comprar estas revistas, lo felices que nos hacían estos VHS. O sea, yo es que todavía los conservo como si fuese ayer, lo veis, que están en perfecto estado de conservación, y es de la felicidad absoluta cada vez que venía un VHS en una de las revistas, que solían ser normalmente por novedades, lanzamientos de Navidad y fechas muy señaladas que en lo que querían potenciar ventas. Ahí le tenéis, David Caldés, el hombre que experimentó la felicidad absoluta figura. Cuando le regalaban una cinta de VHS con una revista. Es lo más grande. Muy bien, vamos a darle paso a alguien más. A Marce. A ver si podemos cambiar. Segundo. Tengo tres ¿ahora? Para comentar de... Pues venga, vamos a comentarlos que ya vamos apagando la máquina. Tres que comento. Tenemos a un tal Joan Josep Vargas que dice... ¿Quién no ha hecho edición de vídeo a pelo con VHS? Por cierto, ¿acordás del VHS-C y del SVHS-C? Uh-huh. Más estándares. Más episodios de este podcast. Luego dice Ernesto García, a lo más que llegó Sony con el VHS todavía funciona. Y muestra una foto de un vídeo, luego si acaso la pondremos por ahí. Por muy bien. Post. Y para acabar, no hemos hablado del teletexto. Dice, no siempre se graba la señal del teletexto, pero cuando sucedía era como bajarse la información. Señores que graban el teletexto en VHS. Bueno, si lo puedes pasar rápido, no se tiene una hora para cambiar de página, está bien. Claro. No, pero sería curioso. Eso. Ahora me ha dejado pillado esto. Sí, sí, sí. Cuando tú grabas el teletexto, ¿realmente se bajan todas las páginas? Yo no se me grabó nunca. ¿No el se te grabó? Y que me interesaba, pero no. Eso sería curioso. Lo podemos dejar para un reto algún día, grabar el teletexto. Lo de la edición a pelo de los vídeos, imagino que se debe referir a cortar con tijera la cinta y pegarla. No creo. Yo sé de gente no creo. Hizo la ñapa, igual que con las de audio. Con dos vídeos. Yo me sé de un técnico de sonido que se llama Chimosoft, que incluso doblaba películas en el VHS, hackeando, no sé qué cojones hacía con el cable de audio de entrada y de salida. Al final le ponía el audio a la película que estaba grabando en el vídeo y se hacía así sus versiones, sus cosas. Bueno, para ir terminando, Emilio, ¿quieres contarnos alguna cosa más tú? Pues no. La verdad, hemos agotado aquí el final del VHS, murió con el DVD. Lástima. Y estamos... Una pena. ¿Fede? Si aún tienen VHS funcionando y se corta la cinta, cortan esmalte de uña, ¿sí? Pegan, solución. Wow, pues mira. Tienen todavía el... Un truco para conservar vuestras cintas. Esmalte de uñas. Lo siento, señores, ya no seremos los más chulos de la clase porque tenemos dos vídeos VHS en casa y podemos hacer duplicados de cintas. Para despedirnos, si os ha gustado el tema,
bajaros una película, se llama Soundmaster, de la Segunda Guerra Mundial al MP3. Es la historia de Jack Mullin, este señor que viajó a Alemania, que se encontró los magnetófonos y se tiró dos años investigando cómo funcionaban. Han hecho una película de esto en el 2006, bajárosla y luego me la pasáis porque yo la he intentado buscar y no la encuentro. Soundman, el hombre del sonido. Vale. Hasta el próximo episodio. Adiós.